Muy contento de volver a regresar a hacer lo que más me gusta por los 2 meses de mucha intensidad para la recuperación, tratar de estar lo mejor posible y en buenas condiciones para la hora que se presenta la oportunidad de regresar, tratar de aprovechar, como siempre, bueno, con muchas ganas, con mucha ilusión de volver a hacer las cosas bien, de disfrutarlo, de hacer lo que tanto me gusta. Hugo, buenas noches. ¿Tienes perdido de pronto la confianza en sí porque Pachuca empezó a presionarlos y de poco les entraba? Bueno, por ahí, pues toda la segunda parte se volvió un partido de vuelta. Y tanto ellos tuvieron oportunidades de empatar el partido como plantear el marcador. Porque por ahí se perdió un poquito la media cancha, los equipos estaban un poco partidos, pero bueno, se volvió un partido de ida y vuelta. No me tocaba la cara jugando, pero cuando empezaron a tratar de corregir esos pequeños errores, pues primero nos enfrentamos a un rival que maneja bastante bien la pelota, que está ahí. Dijeron que tiene muy buenas individualidades y que nos complicó mucho la gente en ese partido, pero realmente para nosotros cayeron los goles y somos los jugadores. ¿Cómo te sentiste tú en lo personal? ¿Te sentiste ya entero o te hace falta un poco de ritmo de fútbol? No, me sentí en lo general bastante bien, obviamente siempre va a haber cosas que hay que mejorar, ya con él ya una lesión. Pero bueno, tú sí puedo estar trabajando, pensando en eso, en mejorar, en hacer bien las cosas, estar a lo mejor siempre para el equipo, cosas que mejorar siempre va a haber. Hugo, buenas noches. ¿Consideras que Tigres vuelve a llevar el camino que tenía el torneo pasado, el torneo antepasado, para poder llegar a una liguilla fuertes? Partido a partido tenemos que demostrar eso, que vamos a estar una liguilla, obviamente por los resultados positivos, bueno, te vas acercando cada vez más a lo que tienes que plantear en un principio del torneo, que mejorar, que siempre detalles para estar en la mejor posición durante el torneo, terminando con los pasos, que es lo que se planteó físico. Hugo, buenas noches. ¿Qué tan lejano ves el llegar al tope, el cierre del torneo, al tope de su nivel? ¿Todavía les falta? Vimos una etapa dentro del campeonato muy buena, llegando 5 victorias. ¿Crees que todavía se puede elevar el nivel de Tigres en este cierre? Pues, el equipo siempre ha sido un equipo ambicioso, que siempre va a querer más, no creo que nunca pude poner un límite, un tope. Siempre vamos a trabajar pensando en mejorar y buscar esas cosas. Un equipo de cada partido tiene su dificultad, tiene que llevar también que se prepara de alguna manera para derrotarlo. Pero bueno, el equipo se prepara siempre pensando en derrotar al rival que nos toque. Como dicho, estamos en un gran rival. Ahora ya pensar en lo que se debe ser parte de la situación. Jesús, preguntarte, bueno, ya ubicados en zona de calificación, que es uno de los objetivos de este semestre, ¿cómo cambiar el chip y pensar en la CONCACAF, donde también tienen que amarrar su pase en la siguiente fase? Pues sabemos primero que representaba este partido, los 3 puntos que nos daba para seguir peleando. Ahora, escucho lo bueno que se ganó, disfrutar. Y ya a partir de mañana pensar en un juego contra el Herediano, que es un partido muy importante que nos da el pase primero a la siguiente ronda para por ahí el siguiente año estar peleando.